agradecido. Sí, estoy siguiendo mal de salud, pero estoy recuperándome y estoy siempre... Sí, no, la mayoría sí enfermó un poquito y también estoy un poquito de la garganta. Parece que el clima, no se descuiden, por favor. Buenos días a todos nuestros amigos. ¿Cómo están empezando esta mañana? Espero que súper bien. Ya estamos a mitad de semana. Qué rápido se nos pasa el día, ¿no? Contento y pues contentísimo de estar nuevamente aquí en casa. Miércoles, hoy día, no fin de semana, un miércoles de juerga. Claro, porque no. Lo puedo decir. ¿Cómo están en casa, mami, papi? Bienvenidos a En Familia. Hoy tenemos sorpresa para ustedes, claro. Por supuesto, como siempre. ¿Qué tenemos, Karencita? Estaremos con el juego también que hemos preparado, así que no se vayan a olvidar. Tienen que llamar al 522-2991. Un juego súper fácil donde te vas a llevar varios premios. Tenemos corte de cabello con Alex Quiroga, también un cambio de look, no te lo puedes perder. También para que puedas llevar unos cursos de oratoria, para que te puedas expresar mucho mejor, de repente por el mismo trabajo, ¿no? A veces la gente un poquito no te da cuenta, pero eso es muy importante realmente. La nota del espectáculo, como siempre, amigo. Hoy sí hay nota del espectáculo. Comenzamos un pedacito, una chiquita. A ver, cuéntame algo. Señores, a mí felizmente que no me votan todavía de la producción de Alfa Televisión. No, yo tengo para más rato todavía, señores. Pero Carlos Cacho, por todo lo que sucedió en su mundo del espectáculo. O sea, no, él me comentaron por ahí también, Karencita, que tuvo un accidente la vez pasada, hace mucho tiempo, en Puerto Rico, creo que en Panamá, no sé qué parte de fuera de Perú. Tuvo un accidente con un pata que este personaje, o esta persona que manejaba el auto, tuvo que fallecer por el accidente que tuvo, ¿no? Y en este segundo accidente que tuvo Carlos Cacho, atropelló pues a un señor, y cuando no contaba, estaba vencido el brevete, vencido el SOAT del carro, y prácticamente muchas personas comenzaron a decir que él tenía que estar recluido, o sea, preso mayormente por lo que ha cometido. Estaba con alcohol. Es un delito realmente, y encima con grado de alcohol. ¿Es decir, tres grados? Estoy contento porque lo sacaron de Panamá. ¿Gana televisión? No, mentira, no. Realmente uno se siente mal cuando a un compañero sacan de televisión, pero... Panamericana suspendió su programa hasta que se arregle su problema que tiene Carlos Cacho. Bueno, espero que el problema siga dos años más para que no me interrumpa el rating en las mañanas. No, mentira. No, pero son cositas que pasan. Así sea, personas públicas, las leyes tienen que ser iguales para todos, ¿no? No soy malo, pero realmente es un compañero de trabajo y yo no le soy mal a nadie, pero realmente él tiene que arreglar sus problemas para que recién nuevamente salga a las pantallas de televisión. Y aquí nuestro sentido pésamo porque lo sacaron de Panamericana, sino nuestras fuerzas para Carlos Cacho para que él se pueda recuperar pronto y seguir nuevamente con la conducción que se merece. ¿Okay? Así que todos los conductores tienen que estar bien atentos, porque a veces uno dice, una copita no va a pasar nada, pero por ahí te fallan los reflejos, así que tengan mucho cuidado cuando salgan a las calles. Ya saben, si tomas, no manejes, y si manejes, no tomes, porque pones en peligro no solamente la vida de los demás, sino también tu vida y la de tu familia. Te comento que... pues que En Familia ya tiene Facebook. Así es, para todos ustedes ya tenemos Facebook, ahora sí estamos en mayor contacto, ahí nos pueden escribir todas sus preguntas, sus dudas, sugerencias, lo que ustedes deseen, cualquier comentario nos pueden escribir como En Familia. En Familia arroba cableperu.net es el Facebook que nosotros tenemos a toda la gente importante que quiere visitar nuestras fotos, nuestros saludos. De repente estamos en lanzado todavía en vivo, estamos perdidos con el Facebook. Ustedes quieren mandar sus saludos, de repente están en casa con la compu ahí encendida. Señores, solamente tienen que ingresar a enfamilia@cableperu.net. Es nuestro Facebook de toda la temporada que tenemos aquí en este primavera o verano. Ya estamos ingresando a verano pronto, ¿no? Ya falta poquito, así que tengan mucho cuidado, no se estén desabrigando porque se van a ir enfermando. El clima todavía no está bien definido, así que por favor no se desabrigan, si no van a terminar como Gustavito, que está con la gargantita que tosé y no podía. No, mentira. Este viernes 29, por supuesto que En Familia se viste de gala para presentarnos la música criolla. Y también, claro que yo voy a estar con la música, con Halloween. ¿También? Claro, si yo soy morenito, me dicen que yo soy el nuevo Drácula moreno, entonces tengo que salir a visitar por allá a todas las personas. ¿Y de qué te vas a disfrazar? De diablito, hoy día me han dicho. Que ¿De diablito o de calabaza? No sé, de las dos cosas de repente. Porque acá mi producción te va a disfrazar de patito, no, dice. ¿Cómo no, sí, no. Hay tantos trajes realmente, pero depende de cada gusto, ¿no? Nada, los que deseen celebran la música criolla y los que no pueden desear de repente Halloween, ¿no? Son distintas fiestas, pero la música criolla es nuestra fiesta. Por supuesto, nuestro Perú al ritmo de la música criolla, y también vamos a tener bastantes invitados acá para que ustedes se puedan divertir. Va a haber un especial, va a haber un especial justamente este viernes 19 para todos ustedes de Halloween y de música criolla. Te comento, mi querida amiga Karencita, ¿qué ponte? Cosa, cuéntame. Que mi voto, que fui la vez pasada a votar porque yo llegué tarde y me dijeron, Gustavo, estamos esperando tu voto. Susana Villarán ya se lanzó y dijo que sí, ella realmente ahora es la alcaldesa. ¿Ahora sí? La alcaldesa limeña. Ahora está sí, bien, señores. Segura, pues. La OMPE lanzó el 97.6% de todos entonces los votos. Entonces ya es seguro, ya no hay más vuelta que darle. Ya está dicho, entonces Susana ha sido la ganadora. Esperando que pueda gobernar bien y todos podemos confiar en ella. Muchos han confiado en ella, así que
seguir adelante y que sean buenas obras de ahora en adelante. Por supuesto. ¡Ay! Una chiquita. ¿Qué? Te cuéntame, comento. Cuéntame. Se estrenó la miniserie de Avencia Mesa. Ya se estrenó. Y su hijo está ahí también, sí, ¿no? Pero le ganó al punto de rating a La Urraca, eso, señores. Sí. La Urraca supuestamente comenzó a pensar por ahí que la miniserie nunca iba a alcanzar sus puntos, pero señores, la miniserie logró. Pasó el rating y La Urraca se quedó con los pelos parados de punta. Oye, ¿nosotros también algún día nos pasarán el rating en las mañanas? Ya habrá momentos. Poco a poco estamos creciendo junto a nuestros televidentes. Y ya saben, todas sus sugerencias nos va a servir de mucho. Por ahí nos dijeron una vez que querían cocina, ¿no? Postres, comida, de repente algo para preparar. Se está preparando, así que no se vayan a preocupar. Por ahí necesitan algún detallito, algún tip, lo vamos a tener muy pronto para poder ayudarles a todos ustedes en distintos temas. Pues también me dijeron por ahí que desean manualidades. También, ¿no? Por ahí las mamitas que se quedan en casa, les gusta por ahí hacer distintos adornitos. O de repente para un hermoso regalo, tú mismo lo puedes hacer porque todos tenemos el arte en nuestras manos, ya sea para la cocina o de repente para hacer manualidades. Vamos a cambiar todo el segmento de En Familia, amigo, no te preocupes, el programa sigue siempre divertido. Vamos a poner cocina, como ustedes dicen, manualidades también. Karencita, antes de entrar a la pausa comercial, tenemos que agradecer a nuestros oficiadores que llegan gracias a este hermoso programa. Así es, pero quiero invitar a mis amigos a llamar al 522-2991, cualquier consulta, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, o también lo pueden hacer por medio del Facebook, En Familia. Ponen En Familia y ahí sale y pueden escribir cualquier cosita y nosotros gustosamente le vamos a resolver todas sus dudas o cualquier cosita que deseen de repente incrementar al programa. Solo para mis amigos de Armando Villanueva, que siempre están también en la sintonía del programa, a toda mi gente de Armando Villanueva, que yo también estoy radicando y viviendo por ahí, y a mi gente de Laura Cayer, como siempre también contactándose, y siempre que estoy por ahí, Gustavito, por favor, mis saludos, y a toda la gente de Lima Norte, que está en la conexión. A todos nuestros amigos de Lima Norte, que día a día nos sintonizan, gente de Caraballo, de Los Olivos, por ahí también gente de Ventanilla, hay tantas zonas que ya va creciendo el cable, se va expandiendo, así que poquito a poquito vamos a ir creciendo junto con ustedes, esperando siempre llegar a sus hogares y a sus corazones y que esto les siga agradando. Ya estamos por Carlos Isaguirre también, ¿eh? La gente también. De Carlos Isaguirre también está que nos ve, señores. ¿Ah? Karencita, tenemos que agradecer a nuestros auspiciadores. Sí, gracias a ellos estamos nosotros aquí y de los cuales podemos llegar cómodamente hacia ustedes. Quiero agradecer a mis amigos de Tepsa, que ellos mayormente te llevan todo asegurado, amigo. Todo con seguridad, puedes descansar tranquilamente en su bus, supermete una flota renovada. Cambia, ellos son los jefes, pues, los dueños de la tierra, los dueños donde te llevan tranquilamente con 100% de seguridad. Mis amigos de Tepsa, ellos están situados en Carlos Isaguirre, 71400 en Los Olivos. Carlos Isaguirre, 1400. Saludos para mis amigos de Tepsa y sus oficinas también en el Mega Plaza. Así es, yo quiero agradecer a Mueblería de Lucía. Por ellos tenemos los muebles súper cómodos. Hay distintos modelos, tamaños, diseños, formas, como a ti te gusta. Así que puedes ir ahí a escoger, decorar un ambiente especial. De repente quieres cambiar tu sala completo, tienes años con los mismos muebles, ya te aburriste de la misma forma y todo. Entonces puedes cambiar. Mueblería de Lucía, calle Las Violetas, 512 en Independencia. Vas a encontrar de todo y te van a atender súper bien. Este fin de semana me tengo que ir a un banco muy conocido, amigos. Te recomiendo un banco muy conocido, Caja Municipal de Arequipa. Claro, solamente basta con una firma, puedes adquirir tu préstamo al instante. En esta campaña navideña, ¿quién no desea regalarle un regalito a Karen Aponte? ¿O quién no desea comer un pavo en casa con toda la familia y renovar su negocio? Solo tienes que acercarte a Caja Municipal de Arequipa y pedir tu préstamo al instante. Basta con una firma, eres aprobado. Mis amigos están situados en Antunes de Mayolo, Antunes de Mayolo, Alfredo Mendiola, 7893, en Los Olivos, ¿ok? Así es, y ahora tengo que agradecer a Decoración La Reina. Vas a encontrar ahí cortinas, alfombras, algunas decoraciones. Vas a ver de todo, ¿ya? De repente tu cuarto lo quieres cambiar, o de repente quieres decorar el cuarto de tu hijita o de tu hijito. Tú puedes encontrar ahí distintas cortinas con todas las decoraciones que te puedas imaginar. Y vas a tener un montón de sugerencias también, así que puedes cambiar todo el ambiente por completo en Decoraciones Reina. Ellos se encuentran en Carlos Isaguirre, 701, en Los Olivos. Este fin de semana me voy con Karencita a Mr. Nam a comer unas hamburguesas. Uy, qué rico, como me hables de comida realmente. Sí, hemos estado tomando el desayuno abajo, ¿no? Con las hamburguesas de Mr. Nam. Señores, les recomiendo los mejores hamburguesas, los platos riquísimos que ellos venden. Ellos están situados en Avenida Carlos Isaguirre. Avenida Antunes de Mayolo, 814 Los Olivos. Ya saben, mis amigos, pueden ir a visitar a Mr. Nam, donde tú las hamburguesas, los mejores platos. Uy, riquísimo. Vamos a probar lo mejor, ¿okay? No te lo puedes perder. Y también quiero agradecer a nuestros amigos de Oftalmi Láser. Por ahí la vista se está fastidiando y no te has dado cuenta, necesitas anteojos. No sabes si tu medida puede haber aumentado. Tienes siempre que chequearte. Así que ya sabes,
puedes ir a Hostal Milácer, Carlos y Seguirre 752 en Los Olivos. Carlos y Seguirre 752. Uy, qué bien. Yo me voy a ir a poner mi lente de contacto que me hace falta. Me han dicho que me hace falta. Ok, señores, el programa está súper recargón, señores. Ustedes se van a divertir, se van a disfrutar de todo lo que tenemos hoy día. Y tenemos el juego también hoy día. Ya viene el juego de refranes, no te puedes olvidar. Solo completas dos frases y suficiente. Ya ganas. Y te llevas premios, pero que te vas a quedar con la boca abierta, mis amigos. 522-2991. Nuestro Facebook, ya saben, en familia, @cableperu.net. Escríbanos ya y vas a ver la sorpresa que te puedes ganar, ¿ok? ¿Nos vamos a una pausa comercial? Así es, y ya saben que tenemos muchos temas hoy día a tratar. No te puedes olvidar todas tus dudas, todas tus preguntas, te las vamos a resolver aquí en familia. Así que vamos a una pausa, ya regresamos. Regresamos. Yo no sé cómo explicarte lo que yo siento. Es inentendible ese sentimiento. Es que por tus besos yo estoy loco, loco, loco. Yo estoy loquito por ti. Yo estoy loquito de amor. Yo estoy loquito por ti.